Bueno, mi gente, estamos bajando, estoy bajando del poblado Rosario, del pueblo de San Germán, Puerto Rico, la isla del encanto. Estamos para que vean, ¿verdad? La gente de mi canal, especialmente toda esa gente linda de los Estados Unidos y países vecinos como Santo Domingo, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Nicaragua. Y demás países, ¿verdad? Estamos por la carretera 330. Y nos dirigimos al pueblo de Hormigueros. Hormigueros, Puerto Rico. Vamos, ¿verdad? Para que vean la belleza, ¿verdad?, del entorno cuando viajamos por carreteras. Esto es lo más, ¿verdad?, que por lo menos por los comentarios de la gente que me sigue, es lo más que le gusta pasear por diferentes carreteras, ¿verdad?, y mirar el entorno, la flora, la fauna. Es temprano en la tarde, por eso mucho sol. Mucho sol. Hay unos pedazos, ¿verdad?, que apenas uno puede ver de frente. Pero todo esto se hace sacrificio para complacer a la mayor parte de ustedes que me siguen en mi canal. Vamos a poner algo de música, Mr. Jueguen Villar. Saludos, Miguel Martínez y su esposa Wanda. Un abrazo de parte de Río Piedras. Juega Villar. El frío que está haciendo en Nueva York. Saludos a Olga y Wayne de Connecticut. Rosa Hernández. Carmelo Fernández de la República Dominicana. Juega Villar. Jonathan López de Trujillo Alto. Y Ángel e Isabel Cardenales. Todos están jugando billar con Chuito. Diga rep. Thank you.
viajando, mi gente, por la carretera número 2, cercano al pueblo de Hormigueros. Hormigueros, Puerto Rico, la isla del encanto. No hay más nada. Vamos a entrar al pueblo a dar una vuelta. Si nos podemos estacionar, lo vamos a hacer. Y si no, pues al menos los complací con la vuelta, ¿verdad? Hormigueros es un pueblo muy bonito también. Hace muy poco yo vine y hice parte de la historia de este pueblo. Pueblo de... creo que la... no sé si es la Virgen del Rosario o es la Virgen de la Monserrate. Igual que Moca. Aquí tenemos el Coliseo a mi derecha y el parque, el estadio Hermanos Miura. Aquí veníamos a ver los juegos de Aguada en la Coliseba, en la Liga Central, llamada Liga Central. Ya Hormiguero no tiene ni Liga Central ni tiene béisbol doble A, ¿verdad? Béisbol de la Federación. Y aquí de frente está el Coliseo Wilfredo Toro Vázquez. Wilfredo fue un jugador de baloncesto que representó a este pueblo en el baloncesto superior nacional. Aquí el Coliseo, ¿verdad? Que aparentemente no se está usando. No sé si es que tiene alguna situación con lo que pasó con María y todavía no le ha reembolsado el dinero para poderlo operar. Ahí se jugó baloncesto superior porque los Taínos de Mayagüez jugaron aquí en el béisbol doble A, en el baloncesto superior nacional. Aquí también hubo béisbol superior, ¿verdad? De la doble A, pero la falta de apoyo, ¿verdad? De la gente provocó que el equipo se trasladara o sencillamente se eliminara de la federación. Recuerden que estos equipos donde los jugadores cobran, pues necesitan el apoyo de la fanaticada y muchas veces pues la gente no asiste a los parques y los peloteros por consiguiente pues no se puede mantener un equipo con jugadores de poca calidad, porque entonces no es competitivo y para los dueños, los apoderados, pues no es ¿verdad? No es económicamente un equipo que se pueda mercadear y tratar de llevarlo a un campeonato, ya que con jugadores, ¿verdad? De segunda y tercera categoría, pues es difícil ganar. Pero es bien difícil. Alguien me está llamando. Yo no voy a responder esa llamada para continuar, ¿verdad? Continuar con el video de la tarde de hoy. Pues seguimos por aquí por Hormiguero a ver cómo llego. A
iglesia presbiteriana, primera. Ok, ya estamos. Quiero llegar al área de la plaza. Aquí el mercado urbano. Y ya estamos subiendo para entrar entonces de lleno al pueblo de los peregrinos. Aquí viene mucha gente a peregrinar, ¿verdad? Y suben las escalinatas de esta iglesia de rodillas. Hacen promesas y, como pueden ver ahí de frente, las escalinatas las suben de rodillas, no sé cuántos escalones, pero esa es la Basílica de Nuestra Señora de la Monserrate, como les mencioné. Por aquí vivió mi hermana Teresa cuando se casó, y recuerdo que había que subir por esta carretera y entrar a un área ahí que en aquel entonces no tenía carretera. Mi hermana Teresa, que en paz descanse, vivió aquí en el pueblo de Hormigueros, Puerto Rico. Jueguen billar y yo también me la voy a hincar. A ver si puedo bajarme, ¿verdad? A ver si puedo bajarme por aquí. Espero que no tenga ningún problema. Llegamos, mi gente, vamos a bajarnos brevemente, así que acompáñenme los buenos. Desde aquí, mi gente, parte de la vista, ¿verdad?, del pueblo de los peregrinos de Hormigueros. Aquí, de este pueblo, era mi jefa allá en Baxter Day, su nombre Ana Miriam Irizarry. Saludo para ella si en algún momento ve este video. Y aquí está la iglesia Monserrate. Vamos a acercarnos, ¿verdad?, a ella. Y como les dije en otro video, estamos usando el estabilizador, no el, no estamos usando el estabilizador, ¿verdad? Estoy usando otra cosa, pero pues es un video corto. Alguien me está llamando, pero no puedo interrumpir. No puedo interrumpir mi grabación, ¿verdad?, para atender esa llamada. Así que tan pronto termine, lo devolveré. Esta es la iglesia La Monserrate del pueblo de Hormigueros, Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Esta es otra parte, ¿verdad?, del pueblo de Hormigueros. Estamos en la loma, ¿verdad?, en la parte superior
de la Iglesia Católica, la Iglesia de la Monserrat. Esta iglesia, como les mencioné, viene mucha gente de diferentes partes de la isla, donde hacen promesas, suben toda esta escalinata, ¿no?, desde la calle, de rodillas. Vamos a treparnos aquí, como siempre, para que vean el entorno, ¿verdad?, del pueblo de Hormigueros. De los peregrinos. Saludos nuevamente a todas esas amistades que me siguen en mi canal de YouTube. No dejen de compartirlo con su familia, sus seres queridos, sus amigos, para que se propague y más suscriptores, que es lo que necesitamos los youtubers, suscriptores, aunque no vean el canal, pero es bien importante que se suscriban, porque en algún momento algo les va a gustar y se van a dar cuenta entonces de mi canal y se lo van a saborear. A ver si la iglesia está abierta. Espero que sí, aunque no veo movimiento, ¿verdad? Bueno, mi gente, la iglesia está cerrada, qué malo, así que no podemos entrar a ella. Con el mismo amor, pues nos vamos a ir montándonos en el vehículo. Para seguir nuestro camino Hormigueros, la peregrina. Aquí las escalinatas que les hablé, por donde viene gente de rodillas subiendo las escalinatas hasta llegar acá a la parte de la iglesia. Y aquí me imagino que está en la plaza pública del centro del pueblo. Que jueguen billar y vamos a movernos de para otro lugar. Juega. Saludos a Sonia y a su esposo. Como ven, Hormigueros es un pueblo sumamente cristiano, católico. Y se hacen muchas actividades aquí en esta iglesia, ¿verdad? Se puede ver por las carpas que están puestas. Que parece que recientemente hubo una actividad. Dios es la amor. Y aquí parece que estas son las viviendas, ¿verdad?, de los párrocos, ¿verdad?, de la iglesia. Me encanta caminar por todas estas veredas, ¿verdad? Qué bueno. Como que en mi caso, ¿verdad?, que viví un tiempo en Europa, hay muchas callejuelas así y rapidito pues te hacen recordar, ¿verdad?, aquella vida de militar joven. Igualmente así son
en algunas villas de España y de Francia y de Italia. Muchas calles pequeñitas donde no cabe un vehículo, pero ellos tienen otro tipo de, ¿verdad?, de vehículo motorizado, como las motoras, y también hay unos carros pequeñitos que se meten por todas esas callecitas de diferentes pueblitos en Europa. Ya vamos al la guagüita, así que jueguen billar hormigueros, jueguen billar con Chuballe, que los trae a pasear casi toda la semana. Quiero darle un saludo y un abrazo a la visita en la tarde de hoy a mi hogar de parte de don Miguel Hilerio y su esposa
desde Long Island. Así que muchas gracias por venir a mi querido pueblo de Aguada. Se les agradece, Miguel Hilerio, y gracias por la donación. También quiero saludar a Van Media, Mary Gold, Ana Crespo, Germán Santana, Carmen Pagán, Félix Natal, Sonia Rodríguez, Wanda Muñiz. Wanda es de aquí cerquita donde yo vivo, Aguada de Carrizales. También a Olga Martínez, Evelyn Ramos, Iris Román, al pastor Denis Colón. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Aida Ruiz, Leonardo Muñiz, Amanda Roldán, también a Débora Angomás, Rolando Feliciano, saludos Rolando, María Hernández, Joel Medina, María Rivera, Sisto Andino, Brunilda Vázquez, Damaris Farina, Salvador Rubén Diodonet, de allá de Jackson Heights. Eso es el Alto Manhattan. También a Rubén Diodonet, el sultán de Mayagüez, Puerto Rico, allá cerquita del Washington Bridge. A todos un abrazo, y están jugando billar con Chuito. Thank you.
el monstruo. Que yo también me la voy a hincar y diga rip sin chimeo. Thank you.
Para esta noche espero tener muchos likes, muchos comentarios, muchos saludos. Todas las interrogantes que tengan me las pueden escribir, con mucho gusto se las vamos a contestar una a una. Usamos el tiempo libre, ¿verdad?, que estemos en algún momento en la plaza, sentado, haciendo nada, y nos conectamos y leemos, ¿verdad?, todos los saludos y todo lo que tiene que ver con el video. Así que espero que compartan, ¿verdad?, con sus amistades, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, porque necesitamos crecer. Así que ya pues vamos a dar por terminado, ¿verdad?, el video de esta tarde. Así que seguimos transitando en estos momentos por la carretera número 2 en dirección al pueblo de Mayagüez, el pueblo del mango, porque Mayagüez sabe a mango. Mientras tanto, alguito de música, Mr. Jueguen Villar. El Mayagüez Mall. No vamos a entrar
vamos a seguir corriendo porque vamos rumbo a mi pueblo que me está esperando en los tapones. Ya, pues mi gente, muchas gracias por su sintonía a mi canal. Se les quiere, un abrazo. Espero que el año nuevo, ¿verdad?, les siga bendiciendo. Nos tenemos que ir. Ya estamos por el minuto 40 y pico. Así que los voy a dejar con un chispito de música. Y nos vemos. Dios le bendiga. Y chao. Yeah.